sea, siempre volvemos aquí. Siempre este es el punto de referencia aquí. Hay diferentes puntos de referencia. Hay punto de referencia alto interno, punto de referencia alto externo, punto de referencia bajo externo, punto de referencia bajo interno. ¿De acuerdo? Entonces estamos trabajando solamente el punto de referencia alto externo. ¿De acuerdo? Otra cosa importante es no retroceder nunca con el puño para pegar. Ya no habría tal puñetazo. El puño sale desde aquí. Fijaos, el recorrido es este. Sin retroceder para pegar. No hacemos uno, dos. Si no hacemos, y nos quedamos aquí hasta que yo diga dos. Dos, tres, cuatro, cinco. Espérate a que yo cuente. Seis, siete. Se nos pasa, fijaos, despacito. Uno, dos, golpeamos ahí. Ya atrapo la segunda barrera. Uno, dos, meto el codo, la rodilla pegando siempre a la suya, ¿veis? Y le golpeo. Entramos, uno, dos. Luego lo haría el otro. Y volvemos a hacerlo aquí. Uno, dos. Otro, uno, dos. ¿De acuerdo? Ok, empezamos. Entonces, no hace uno, dos, hazlo por separado, uno, dos. Uno, dos, es lo que veníamos haciendo. Lo que debemos hacer es que hazle después nosotros. Hazlo otra vez, pero ¿no? Si no, hay que entrar rápido. ¿De acuerdo? O sea que, si os fijáis, no es. Cuando lo hacíamos nosotros sonaba de esta forma. Uno, dos, ¿veis? Uno, dos. Y es uno, dos. O sea que ese uno sería uno y medio o uno un cuarto, uno tres cuartos. Sería una guardia que estaría bien. Lo que pasa es que por reacción siempre tendemos a extender o sobreextendernos demasiado. Pero vamos a suponer que en este caso el no se sobreextiende y yo voy a voltear y me encuentro aquí. Automáticamente vuelvo a entrar otra vez de nuevo. Sacaría uno, dos y tres entrando. Uno, dos, tres volteando de nuevo. Uno, dos, tres. Inmediatamente que no encuentro espacio, lo busco. ¿Qué hago? Volver la pata de nuevo, volteando. Que sea. Uno, dos, tres y volteamos. ¿De acuerdo? ¿Lo tenéis claro? ¿Sí o no? Lo hago una vez primero, se va. Ahí está bien. Tiene que ser uno, dos, ¡pam! Tres. Cada dos primeros, uno y medio. Entonces tres. Un medio, tres. Vale, entrando rápido. Cada dos primeros, es mi interés, lo tenemos. Sería lo de antes, ¡bum! Entrando. Pero me encuentro que no me encuentro espacio. Entonces, necesito haciendo. Ya, cada dos primeros no puede ser uno, dos, porque el tercer de aquí nos puede hacer con mi cosa capaz. Nuestra intención es ¡pum! Rápidamente entrarle. ¿De acuerdo? ¿Ok? Hacemos un poco más. ¿De acuerdo? Entonces vais a estar moviéndose uno y es el que ataca siempre. Y el otro solo responde con el bloqueo. Y de lo que hemos hecho, hacéis lo que queréis. Lo importante es no llegar a hacer. Lo que salga, ¡pum! Golpear. Lo importante es llegar mental. Aunque sea solo esta técnica de pasa y golpe con los dedos con el puño, siempre que contraéis, yo voy siempre con los dedos y ataca uno, te deja incluso necesario. Inmediatamente que no sale en contacto, es ¡pum! Responder rápido, siempre bloqueado y le rota, ¡pum! ¿De acuerdo? Si queréis bloquear solo con la levantada, bien, pero si os entra el si queréis bloquear recta, podéis hacerlo con el.